que yo no quiero a esa mujer. Yo quiero una que me quiera, que yo no quiero a esa mujer. Yo quiero una que me quiera, me haga sentir feliz. Comparta su vida entera, me haga sentir feliz. Comparta su vida entera, que yo no quiero a esa mujer. Yo quiero una que me quiera, que yo no quiero a esa mujer. Yo quiero una que me quiera, me haga sentir feliz. Comparta su vida entera, me haga sentir feliz. Comparta su vida entera. Esa mujer de la esquina, que siempre me está mirando. Esa mujer de la esquina, que siempre me está mirando. Ella quiere mi vitamina, por eso me anda buscando. Ella quiere mi vitamina, por eso me anda buscando. Y yo no quiero nada con una mujer celosa. Y yo no quiero nada con una mujer celosa. Oye, negra, no seas tan caprichosa. Déjame vivir tranquilo, déjame que haga mis cosas. Oye, negra, no seas tan caprichosa. Déjame vivir tranquilo, déjame que haga mis cosas. Pa' que te sientas bien, pa' que vivas mejor. Bueno, pues encantado de estar este año de nuevo con la Tercera Edad del Calá, un colectivo que pasan los años, no solo se mantiene como asociación, sino que además crece. Sigue tan activa también la presidenta, como siempre. Hoy parezco yo el entrevistador, parece que ya, la estoy presentando ya, sí, para sí. Entrar en el acto. Y muy contento porque, desde luego, si la vida social, la vida comunitaria, la vida en un municipio, de alguna manera, se concibe como un lugar común de vecinos que trabajan juntos, que participan juntos, la Asociación de Vecinos, la Asociación de la Tercera Edad, las asociaciones juveniles, forman un tejido imprescindible, imprescindible. Y, desde luego, si hay uno que tiene, digamos, la mención y el valor de ser pionero, es la Asociación de la Tercera Edad de Alcalá, que está, desde luego, ya son unos cuantos años. 17 años, sí, porque yo recordaba que llevo yo ya 18 de alcalde. Exacto. Y fueron de las primeras asociaciones con la que tuve la oportunidad de empezar a trabajar desde aquel lejano día en que nos encontramos en un salón prestado. Y luego, poco a poco, pues fuimos cambiando de lugar hasta la actual ubicación, que espero que sea, pues, para largo tiempo. Espero. En fin, pues nada, no quiero entretenerlos más, les dejo con la presidenta de la Asociación de la Tercera Edad, Tingara de Alcalá. Pues bueno, buenas tardes a todos. Pues aquí estamos un año más, como te estaba diciendo, son 17, espero tener la mayoría de edad el próximo año. Y yo espero que me lo sepan reconocer, porque cuando uno cumple la mayoría de edad, algo hay que hacer, ¿no? Vamos a ver, yo le digo que yo no quiero reconocimiento a título póstumo, no, los quiero ya, un año más, yo espero que sí, yo pienso que sí, que voy a vivir eso y muchos más, y los que Dios me tenga destinado. Y aquí estamos, pues mira, contentos, pues todo el mundo con sus actividades, es lo más que hacemos, por supuesto, porque la gente necesita estar activa. Y bueno, y aquí estamos, ilusionados. Desde aquí les digo que el día 16, Dios mediante, tenemos un concierto de villancicos en la plaza, que invito a todo el mundo en general, y que ahí nos veremos, que va a estar muy bonito, y es el pasacalle, y luego terminamos con el concierto allí en la plaza de Alcalá. Y nada, invitados están. Esta noche también vamos a seguir nuestra fiesta y nuestra cena y mañana, Dios mediante, nuestra misa, que don Julián la suele hacer muy bonita y muy expresiva para nosotros. Y nosotros hacemos una ofrenda de comida que hemos estado recogiendo casi un mes ya en el centro. Y ya, bueno, pues a seguir hasta que Dios quiera, ¿vale? Darle las gracias, como no, a nuestro señor alcalde que nos ha querido acompañar esta tarde, en especial pues también al resto de las autoridades aquí presentes que ha querido compartir con nosotros también este aniversario, estas ganas de darles a demostrar, como todos los años, que la tercera edad
cada año sigue más viva, más activa y con más ganas de seguir adelante, ¿vale? También darle las gracias a todos y cada una de las directivas de las demás asociaciones que ha querido compartir con nosotros y, cómo no, a todos y cada uno de ustedes. Un fuerte aplauso también a nosotros.
ahora